y todas hoy os traigo la review de un libro en digital en este caso es el legado de los coins de gema m de marín os dejaré la portada por aquí seguramente y bueno es un libro que nos cuenta la historia de una psicóloga de montaña que suele atender a varios clientes y una de sus técnicas es las regresiones y con una de sus pacientes, pues hace una regresión, pero coincide que es a épocas pasadas, a vidas pasadas, donde se escondía un tesoro muy importante escrito por la mano de Jesús de Nazaret. Y una asociación que ahí donde vive, en Cáceres, está intentando conseguir este tesoro a toda costa. Y bueno, esta es un poquito la trama del libro. Hay tres personajes principales, eh, la psicóloga y la paciente, por así decirlo, pero también tenemos por ahí... Un, un policía que intenta ayudarlas muchísimo, pero que quizás es con el que menos empatizamos, ya que, aunque es principal, no aparece tanto, por así decirlo. Pero a mí es una historia que me ha encantado, ya que por una parte tiene pequeños toques históricos, no excesivos para no cargar el libro demasiado con datos, pero también me ha gustado mucho esta parte. Otra cosa que me ha encantado es los lugares que describe, ya que yo... En cáceres he estado de muy pequeña, no me acuerdo de nada, pero eh, puedes hacerte una idea del lugar, de cómo están descritos todos sin ningún tipo de problema. Además, aunque tiene un final, pero no es el final típico que todos estamos esperando, sino que tiene como una segunda versión, un segundo toque, por así decirlo. Eso es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y hace que os lo recomiende totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.